Hola, hola, hola. Está prendido y todo. Americana, Fernando. Ya estamos aquí en el Coliseo del Boulevard para relatar el partido entre ciclistas petroleros. Buenas noches a toda la gente del streaming, también a Radio Level 10 Junín, que estamos en vivo por cualquiera de las dos. Ya de entradita nomás se equivocaba el ciclista. La pelota la tiene Pau. Pau con una mano hacia atrás. Todo por el conjunto de petroleros. Pau de nuevo intentaba en picadita, anticipaba a Mendic. La pelota se va afuera, repondrá el equipo de petrolero de Plaza Huíncul, con el dirigido Daniel Jaule, ex amigo nuestro, desde que no pagó el asado. Pau, que intentaba de tres, la pelota pega en el soporte, el rebote es de la terza, el número 10 de conjunto de ciclista, abre para Guzmán, en picadita que irá para Rec, va a intentar, la sacaba hacia el costado, va la terza para tres. ¡Triplazo! ¡Triple del ciclista, triple de la terza! ¿Vino mi peluquero hoy? No. ¿Todavía no vino? ¿Mi peluquero y el de los Messi? No, no, no sé. Empieza a presionar el equipo de ciclista hombre a hombre. Cangelosi juega. Juega Cangelosi ahí. Tres cortes hoy. La pelota la tiene el jugador de Plaza Huíncul, intentaba, no podía, que recupere es Guzmán. Y a los gritos, el entrenador Daniel Rodríguez festejando ese recupero. La pelota tiene Mendic, va para la terza. Un equipo muy recuperador en las estadísticas este de Plaza Huíncul. Intentaba la terza ahora de tres. La pelota pegaba en el soporte. El que recupera es Blossom. Ahora que la tiene es Cantaruti. La tiene Pau. Pau en voladita ahora para el número 6. Laverazzi intentaba de muy lejos. La pelota le pega en el soporte. Y ya sale el jugador Carreras. Va a intentar para atrás. No, en picadita iba para Mendic. La perdía y se quedaba parado ahora. Y sale la contra del conjunto de visitante. Va para dos. Doble de petroleros. Doble de conjunto de visitante. Va a ser un partido muy duro esta noche. Muy duro, de mucha marca, muchísima presión. Vamos a ver quién saca la ventaja de eso. La pelota tiene Carreras. Johnson. Intenta ahora por el sector izquierdo. Intentaba Marshall para dos. Doble de Marshall. Doble de conjunto petrolero de Plaza Huíncul. Los dos Rastafari esta noche. Ahí está. Ahí volvimos. Decía los dos Rastafari. Rec y también Marshall. Intenta Rec, va a intentar, va a volar. No, la saca hacia atrás para Mendique. Picadita ahora para la terza para tres. Salía de adentro, vivoreaba. Zigzagueaba la pelota y terminaba saliendo. La pelota tiene Blossom. Va para ahora el número 7 del conjunto visitante, Cantaruti. Ahora el que la ponía desde 3 es el número 4, Ariel Pau. Triplazo del conjunto de petrolero. Intentaba, Rec no podía. Y ya recupera el conjunto visitante. Sale rápidamente. ¿Con qué? Con el número 7, Esteban Cantaruti. Va para Blossom. Nuevamente para Cantaruti. El que la viene a buscar es el número 6, Lavezarri. Maneja este ataque Lavezarri. ¿Qué pasó?
No, 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 dice, no, 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 no. No le gustó al árbitro, no, no, no. Baja el aliento aquí en el Coliseo del Boulevard. Esta levantada de ciclista en estos dos partidos. Cambio de técnico, cambio de extranjero. La pelota ya la tenía Cantaruti. La abre hacia atrás, va de tres y la puso. Triplazo del número 6 del conjunto visitante de la Besarri. Lo festejó como si hubiera sido el gol de Pablo Pérez esta noche en la cancha de Boca. La pelota la tiene Mendic. Mendic para tres. Tres. Triplazo de Mendic. Triple de ciclista. Ya la tiene Cantaruti. Va para Marshall, que de tres sale de adentro. El Rastafari Marshall, el policía del conjunto visitante. Va para la terza. El que la viene a buscar es Carrera. Intenta, va para dos. Erraba, iba Mendic arriba. ¿Qué pasó? Hay falta. En ataque le cobran. Sí. Sí, la primera personal del pelado Mendic en favor del equipo de Petroleros de Plaza Huíncul. La pelota la tiene el conjunto visitante. El que la pide es Blossom. El que sigue con la pelota en su dominio es el número 6, la Besarri. En picadita muy bien para la Besarri. Intenta ahora el conjunto visitante. Triplazo del número 7 de Esteban Cantaruti. La puso desde el costado. Tiene muy buenos bombarderos el equipo de Petroleros, ¿eh? La pelota la tiene Guzmán. La saca hacia atrás para Mendic. Mendic que abre muy bien para la terza. La terza que va para dos. Doble de la terza. Doble de Ignacio. ¿Qué pasaba ahora? Se fue con pelota y todo hacia afuera. El árbitro dijo que ya está, que se perdió en el fondo. Respondrá el conjunto de ciclista. La pelota tiene Guzmán y que la venía a buscar es la terza. La pelota la tiene la terza, se desmarca Guzmán, el que lo marca era el número 6, la Besarri. Intenta ahora Guzmán, va para dos, sale de adentro la pelota que recupera es Marchal y ya sale por el costado izquierdo con Cantaruti, este la pone. Cantaruti que abre muy bien hacia el costado, ¿para quién? Para Pau, salió de adentro la pelota, intenta Marchal y termina adentro. Doble de conjunto de Petroleros, doble de Marchal. Ya la tiene la terza. El que se desmarca ahora es Rec. Se le escapaba la pelota, la recupera en las alturas. El que lo marca es Blossom. Intentará, caminó. ¿Qué pasó? ¿Falta? Falta le cobran a Rec. Le cobraron la falta a Blossom. Va la primera personal. Muy duro va a ser este partido, tanto en defensa como en ataque, ¿eh? La pelota la tiene el conjunto visitante. Intentaba la terza, metía la mano. Va a reponer el conjunto visitante. Baja el aliento aquí en el Coliseo de Boulevard. La pelota tiene Cantaruti. El que marcaba era Mendic, la abre hacia el costado para Pau y este va para dos, pero no. La sacaba hacia el costado ahora. El manotazo era de Guzmán, por eso no hay vuelta atrás. Ahora va a intentar el conjunto de Petroleros, va para Pau. Pau para tres. La puso. Metió carita. Hacía, como diciendo, el triplazo que metí. Y es así, triplazo del conjunto de Petroleros para poner las cosas. 10 para el local, 18 para la visita. Resta 3 minutos 27. Bueno. Habían pedido, decían que habían pedido minutos, no pidieron minuto nada, se equivocaron. Va saliendo el equipo del ciclista, pero está haciendo muy bien las cosas el equipo de Petroleros, tanto en ataque como en defensa, gana 18 por 10.
La pelota tiene Marshall. Va ahora para el número 12, Blosson. Intenta, se da vuelta la tapa de Rec. Rec Newsom. El jugador, el extranjero del conjunto del ciclista. La pelota tiene Guzmán. Abre hacia el costado. ¿Para quién? Para Mendic. Mendic intentaba penetrar. Lo chocaban, pero no le cobran nada. Ahora intenta Rec. Va Rec para dos. Doble de Rec. Doble del número 11, Newsom. La pelota ya tiene Blosson, el que lo marca en Mendic. Va para Pau, este te la pone. Pau para tres, salida adentro de la pelota. Y el que recupera es Guzmán. Abre la pelota para el Yoruba. Nuevamente para Guzmán, ahora para Mendic. La tiene Xavier Carreras. Abre hacia el costado para el Yoruba. Otra vez para Guzmán. Va a intentar Guzmán y ya está. Está en zona de dos. Va Guzmán para dos. Doble de Guzmán y lo miraba. Se quedaba con la mirada en la cara de la Becerri. No le gustó a la Becerri, me parece. Ya lo marca Álvarez a la Becerri, que la viene a buscar es Pau. Va a intentar penetrar Pau, se frena. Va para Blosson. ¿Y Blosson qué va? Ahí va para dos. Doble de Blosson. Doble de conjunto visitante para poner las cosas 20-14. Arriba el visitante, resta 1-49. La pelota la tiene Álvarez. Llama a dos jugadores ahora Daniel Jaule. Para decirles cuál va a ser el cambio, la tiene Álvarez. No sé qué dije, Daniel Jaule, dije yo. Pero bueno, la pelota intentada por el conjunto de ciclista con Guzmán. Tablero de adentro, dos puntos más para el conjunto local. ¿Cuándo vinieron a la cancha estos muchachos? Marshall, Marshall, ay, Marshall. Se le clavaba la pelota. Vamos a ver quién es el que repone. Hay cambio en el ciclista y cambio en el conjunto de Petroleros. Se va Blosson, se va Lavezzari. Ingresaron el número 10, en este caso Jeffrey Merchant, y el número 9, Franco Vieta. Esos son los hombres. Y está la bomba Paciotti, que ingresó por Xavier Carreras en esta noche de básquetbol, donde realmente está difícil. En instantes nomás se lo explico lo que está pasando aquí en este primer cuarto. La pelota, Dita, expulsada por Marshall y la puso nomás. 20-16, está ganando 23-16. Tarda el tablero para poner. ¿Qué le pasa con los deditos hoy? Si es triple, póngalo rápido. La pelota la recupera el conjunto visitante. Va para Marshall. Intentaba el comisario. Dos puntos más para Marshall, lo grita, lo festeja. 25-16, está ganando Petrolero de Plaza Winkle. Restan 44 segundos, otro más, allá a la izquierda, nuevito también. Oh, está todo hoy, complicado el partido para ciclista. Se vienen las elecciones. Pero yo pensé que estaban... en la sombra. Quiero mandarle un saludo grande a Rubén Darío Vasallo, periodista de LT20 Radio Junín, porque Rubén está en la pequeña familia internado con un problemita cardíaco, está en terapia intensiva. Así que nada, un abrazo grande a Rubén, ojalá la pronta recuperación y el gran regreso a los micrófonos, que tan necesario es, ¿no? En un medio donde realmente ha despedido muchísima gente y ha habido muchísima presión, y eso a la corta o a la larga se siente. Así que Rubén, querido, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande, la pronta recuperación. La pelota tiene Paciotti, que la viene a buscar el Yoruba Álvarez, nuevamente para Paciotti, todo por la zona de tres. Se desmarca ahora Mendic nuevamente para Álvarez. Álvarez que amagaba de tres. Álvarez que tiene poco tiro. El jugador que lo conoce sabe que no va a tirar. Que por lo general es un buen pasador. No sé qué opina usted, Héctor. Que cuando la tiene Álvarez, amaga a tirar, pero lo sabemos ya. Se sabe, creo. Lo debe saber también Jaule, que no es tirador, sino más que nada pasador. Exacto. Es tal cual como vos has dicho. Ahí se va Mendic, ingresa Gianluca Bismara.
Así que realmente vamos a ver qué pasa con Álvarez. Es pasador, pero es un hombre que es hábil en el paso de la bola. Veremos. Por ahora, 25 a 16, gana el equipo de Petrolero en una buena producción en este primer cuarto. Bueno, logramos corregir el problema técnico. Ya estamos. Estaba solo el audio, ahora están las imágenes también, así que ya estamos. Le pedimos disculpas a toda la gente de Petrolero, también de ciclista, y a todos los que se suman en el mundo entero en estas transmisiones. Y ya estamos con imágenes, con audio, con todo desde aquí, desde Coliseo del Boulevard. La pelota la recupera Guzmán y ahí final. Final de este primer cuarto. Arriba el conjunto visitante, 25-16. Bueno, ¿qué pasó acá? Fue muy simple. Fue mejor Petroleros. ¿Por qué? Porque tiene gente muy hábil, que descarga bien la bola, que trabaja bien en la zona de 6.75, y eso le da la posibilidad de buenos lanzamientos y buenas penetraciones. Pero eso también hay un error, porque Ciclista Juninense no trabaja bien esa parte, y es ahí donde ha sacado la diferencia Petroleros de 9 puntos. 9 puntos que, para calmar esto, tendría que Ciclista calmarse, empezar a trabajar con una bola más rápida en un callejón de 6.75, y ver la posibilidad de los ingresos debajo del cristal. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué? Porque Reque no está jugando bien debajo del cristal como tendría que estar. Está siendo un hombre de una posición 3, medianamente. Eso ha favorecido totalmente al equipo de Petroleros, que le saca la diferencia y que realmente por ahora está muy, pero muy derechito en el tanteador. Seguimos aquí desde el Coliseo de Boulevard. Le pregunto al señor Conejo Vanegas, hincha de Boca. ¿Qué pasa, Conejo? Se lo pregunto en vivo, al aire. No le entiendo los mensajes que me manda. Nos llegan mensajes de todos lados y este justo no lo entiendo. Fanático, hincha de Boca. Boca ha ganado sobre la hora. La casa está en orden, diría. 25 segundos para que arranque el segundo cuarto aquí en el Coliseo de Boulevard. Daniel Jaulé, tranquilo, contento. Relajado por ahora. Póngame el chat, a ver cómo está el chat. La pelota tiene Álvarez. ¿De qué la viene a buscar Spacciotti? En instantes saludaremos a la gente del chat. La gente que con buena onda siempre escucha. Ya la tiene Rec. Va a intentar. Va arriba. Doblazo. Doble de Rec. Doble de Newson. Sale el conjunto visitante. Con la pelota Cantaruti. En picadita ahora para el ingresado, el número 10, Merchant. Que no es el sapo era Merchant. Este es Merchant. Viene Merchant con una mano, levanta la pelota. Grandote Merchant. Intenta en este mano a mano contra Rec. Maneja muy bien la pelota a pesar de su altura. Intenta ahora, da un giro, va para dos, cerraba. La pelota la recupera el número 12 del conjunto local, Gianluca Bismara. Va para Rec, baja el aliento aquí en el Coliseo de Boulevard. La pelota tiene Guzmán, va para Bismara. Bismara ahora para Álvarez. Intenta Pacciotti para tres. La iba a buscar porque sabía que se había quedado corto. La vuelve a sacar Bismara. Y ya la tiene Álvarez. Nuevamente para Pacciotti. Álvarez abre ese costado para Guzmán. Guzmán que le dice, metete, metete. Intenta Guzmán, va para dos. ¡Doble! Doble de Guzmán. Y falta. Irá con el bonus. Le gusta la tele, le gusta la tele a Guzmán. El bonus también adentro. Y ya sale el conjunto visitante. La pelota la tiene el 10, Merchant. Rec que la va a robar. Mete presión, Ciclista. Quiere robar esta. La pelota la tiene el número 7 ahora, Cantaruti.
Cattaruti que maga, la hace muy bien Cattaruti para Merchan. Bárbaro, la hace también, intentaba ahora. La erraba. El jugador Ferrini. Daba un muy buen, una buena acrobacia en el aire. La terminaba errando. La pelota tiene Guzmán. En este mano a mano contra Ferrini. Abre ese costado para Álvarez. Álvarez que la atajaba un poco más del pase que le dieron. Marshall que aplaude. La pelota se va afuera. En instante ya estaremos con el chat. La pelota la tiene Pacciotti. Pacciotti para atrás. Se quedaba cortina. Intentaba Álvarez. No podía. Y ya sale el conjunto visitante con Cattaruti. Le tiraba el manotazo desde atrás Álvarez. Parecía que la recuperaba, pero no. La pelota fue para Pau. Pau que va a intentar en este mano a mano. Está en zona pintada. La abre hacia el costado. Se viene Petrolero. La pelota va para Pau. ¿Qué pasó? Falta en ataque. En ataque le cobraron. Respondió el conjunto local. Es la forma que tiene que tener Ciclista. Cerrar la zona defensiva. No darle posibilidad de tiro porque son faltas seguras. Vamos a ver qué pasa. Gustavo Hatt, ahí está, Pela, manda saludos. Está en Brasil. ¿Qué está haciendo ahí, Gustavo? Muy bueno, ¿eh? Así que un abrazo grande, Gustavo. Volvé pronto, trae algo allá. Tuvimos un pequeño inconveniente con respecto a las imágenes. Pedimos disculpas. Son cosas, problemitas técnicos que ocurren. Estamos al aire, estamos para todos ustedes. Bienvenidos al chat, bienvenidos al streaming de la Asociación Argentina de Básquetbol, donde en un buen partido está ganando Ciclistas 25, perdón, Petroleros 25-21. Restan 7 minutos 44 segundos para que termine este primer tiempo y realmente el partido está realmente muy, pero muy bueno, tanto por un lado como para el otro. Ciclista tiene que ser más agresivo en defensa, porque eso a Petroleros no le gusta. Petroleros es más de los lanzamientos de externo, de la fácil penetración, y Ciclista lo tendrá que complicar si quiere llevarse este partido. Bueno, saludamos también, como había dicho Héctor, a Gustavo Had. Contento porque está viendo el partido. Contento estaba esta mañana a las 11 de la mañana porque ganaba su equipo. Pacciotti, jugadores que andan muy bien de tres, a lo mejor él no toma el tiro de tres, pero no estamos diciendo que Álvarez es mal jugador, todo lo contrario. Un gran jugador, le da mucha explosividad, le da mucho arranque al conjunto de Ciclista, pasa muy bien la pelota, defiende muy bien también, así que por eso nada más. Saludamos también desde Uruguay, bancando a la pulga Álvarez. Muy bien, gran jugador Álvarez, como hemos dicho. Saludos a Guido Valentín. La pelota tiene Pau. Pau que la hacía bárbaro entre dos. Intenta, va Pau para dos. Doblazo la puso. 21-27. Está ganando el conjunto visitante. Restan 7 minutos. Saludos también a Nahuel. Saludos para Sonia, dice, de Patagones. Saludos también a toda la gente de Carmen de Patagones. A la gente de Petroleros, de Plaza Huíncul, de Junín, de todos lados. Todos los que nos están escuchando, que nos ven en cada transmisión que llevamos a sus hogares. Saludos para ellos. Esperamos ahora que recepcionen bien la imagen, el audio, todo. Y que vivan este partido. Mucha gente aquí en el Coliseo Boulevard. Esta levantada le ha ayudado, creo que, al Ciclista, ¿no? En la recaudación también. Sí, vos sabés que creo que ha sido en la noche de más gente esta noche, ¿eh? Por lo menos de más concurrencia. Vamos a ver qué dicen las boleterías, pero me parece que sí. Intenta Petrolero, va el número 9, Ferrini desde 3. Pegaba en el soporte. La pelota que bajó este muchacho. El número 10 de conjunto visitante, Jeffrey Merchan. Intenta Merchan, gran jugador. Merchan para 2, doble. Doblazo. De Merchan, un jugador que vos lo ves por ahí y decís, este, no, mirá. Alto el jugador, muy buen manejo de pelota. Me hace acordar Merchan a, ¿cómo es? A Guanchope Ávila. Ah, bueno. ¿En el área? No. Fíjate, la contextura física de Merchan, muy parecido a Guanchope. Como dijo Guillermo, llamame al gordo, hizo con las manos el gordo. La pelota era recuperada en las alturas por Marshall, el comisario del conjunto visitante. Sale
Petrolero de Plaza Winkel. Pagará el asado el señor Daniel Jaule. Espero que lo escuche después del partido. Nuestro amigo Daniel Jaule. Y pague el asado. Me debe un asado por una venta una vez, hace mucho. Y después otro asado que dijo, no, ya vamos a comer. Sí, no sé si ocurre, pero él ha venido a Junín y no ha llamado. Debe tener algún problemita en el teléfono el señor Daniel Jaule. La pelota tiene Pachotti, va para Mendic. Mendic que le daba el pase ahí a la plateísta. Claro, la plateísta le hizo así con las manos. Y ya tiene Blossom. Blossom en el mano a mano contra Mendic. Va Blossom para dos. Doble de Blossom. Doble de Petroleros. 31-21-10. Creo que máxima diferencia hasta ahora en el partido, ¿no? Los 10 de diferencia. ¿Máxima diferencia? Sí, máxima de la noche. Por momentos desorientado. El conjunto visitante. Local, perdón. 5-0-7 para que se termine este segundo cuarto. Intenta la terza. La terza que va para dos. La sacaba hacia el costado. Recupera ahora Blossom. Y se viene Blossom. Va a encarar. Está en zona pintada. Blossom con una mano. Doblazo de Blossom. Doblazo para que Jaule salga aplaudiendo. El utilero. El estadística. Todo. Todos salieron a aplaudir ese doble. Bueno. Se complicó, ¿eh? Se complicó Ciclista porque no trabajó correctamente en la zona defensiva. La zona defensiva de Ciclista era a bloquearse en zona defensiva con una buena penetración en zona y abrirse en los momentos de que va la fácil penetración de Petroleros. Ahí llegaron en un momento a casi llegarse a igualar el partido. ¿Por qué? Porque cuando se cerraban, eran tres marcas sobre el hombre que tenía el balón y quedaba alguien libre, pero tenía que haber mucho esfuerzo para los lanzamientos externos. Eso lo benefició un poco a Ciclista, pero fueron ráfagas, fueron unos segundos nada más. Volvió nuevamente a la carga el equipo de Petroleros haciendo las cosas muy bien en penetraciones, en lanzamientos de media distancia. Llega a lograr un 33-21, máxima ahora de la noche, con 12 puntos adelante. Bueno, muy buena pregunta la de Bruno Pípolo, que dice, estando Guzmán y Newson, ¿Álvarez no cuenta como ficha extranjera? No, le decimos que no, porque Álvarez se nacionalizó argentino. Por eso no corre. Así que sí, todos nosotros, apenas se nombró Álvarez, también pensábamos lo mismo, pero no. Es así, como te lo estábamos explicando. Y también saludos a Hernán Álvarez desde Uruguay. Saludos a la familia apoyando a Diego Álvarez. Cuidado porque Newson también es nacionalizado, Pero también es uruguayo. La pelota tiene Pachotti, va para Álvarez. Ahora para Mendic. Mendic para tres. Sale la pelota, que recupera Rack. Intenta ahora Pachotti. Doble de Ciclista. Doble de Pachotti. La pelota la tiene el conjunto visitante. ¿Con quién? Con el número 9, el jugador Ferrini. Va a intentar la zapatilla flúor, intenta Ferrini. No sé lo que dice Hart. Luca no va seguro, que no sé qué es. Luca no va seguro. Le está cayendo mal la caipirinha, me parece, a Gustavito Hart. Ferrini con el primero adentro. Se quedaba Cortina, recupera. Hace todo Ferrini. Recupera, juega, hace jugar, todo. Ahora el que recupera es Lavezarri. Pau que va para tres, soporte y afuera. El que recupera en las alturas es Racky. Sale Ciclista. Nahuel Iguacel, saludos para Sonia Iguacel desde Patagones, Así que bueno, o sea, están todos los muchachos bien prendidos en el chat. Repite y repite el conjunto de Ciclista. ¡Va para tres! ¡Triplazo de Pachotti! ¡Triplazo de Ciclista! Desorientado por momentos queda. 26-34. Gran partido del conjunto de Oriente de Petrolero. De Plaza Winkel. Intenta ahora Ferrini para tres.
soporte, tablero y afuera para que recupere Mendic. Abre para la tercera. Ahora para Álvarez. Álvarez nuevamente para Pacciotti. Ahora Álvarez. La tiene Pacciotti. Álvarez que abre hacia el costado para la tercera. La tercera en voladita para Recchi. Se da vuelta a Newson. Intenta en este mano a mano. Newson para dos. Erraba. Y en las alturas el que recuperaba era la Besarri. Va para Ferrini. Gran jugador Ferrini. Pero la roba la tercera. Y va para Pacciotti. Doble de Pacciotti. Doble de ciclista para poner las cosas. 6 abajo ahora el conjunto local. Restan 2 minutos 56 para que se termine este segundo cuarto. Partidazo. Gran sacrificio de ciclistas por estos momentos. Presionó, cerró bien las defensas, salió de contra y no lo dejó mover a Petroleros en su salida hacia el ataque fijo. Eso le dio acercarse a 6 puntos, 34 a 28. Gana Petroleros, pero ha sido un momento ideal para el equipo de ciclista cuninense que se va acercando en el marcador. Daniel Jaule tuvo que pedir minuto para reacomodar la barca. Dos minutos 56 para que se termine este segundo cuarto. O sea que en la cancha está el dueño de la radio. ¿No? Según... Esperemos que le guste el relato, porque si no nos rajan a todos. Usted también, Leguizamón, no se haga el... Leguizamón, Javier Leguizamón, desde los estudios de Radio Level 10. Manejando toda esa consola para que a ustedes les llegue el audio. Ariel Bayén en las imágenes y el audio, pero del streaming. Y la pelota la tiene la terza. Aquí la viene a buscar Mendic. Abre hacia el costado para Guzmán. Otra vez para la terza. Tiene una gana la terza para meterla de tres. Es que lo marca es Marshall. En picadita. Bárbara. ¿Para qué? Para Rec. Hay doble. ¿Qué pasó? Caminó. Le cobraron a Rec. Newson. Repondrá el conjunto visitante. La va a robar la tercera, se va a tirar al piso. Va la tercera, ahora que la tiene Pacciotti. Pacciotti que va para dos. La hizo Bárbara. Lo erró. Lo erró. Lo erró. Pero hay falta. Creo que con el golpe, unos centímetros le evitó, ¿no?, en la volcada. Un gran robo de la terza. Van al piso los dos con el hombre de Petroleros. Llega Pacciotti. Y hacerla simple significa Pacciotti es doble y es gol. Punto y aparte. Eso de querer darle la posibilidad a tres personas para que hagan un doble no va más. Son partidos finales, mi amigo. Hay que meterse en la cabeza de que los partidos finales, sea como sea, los dobles tienen que venir. Daniel Z. Rodríguez, así le pusieron, así le dicen al técnico de ciclista. Habla con Pacciotti, el primero para Guzmán adentro. 2 minutos 12 para que se termine este segundo cuarto, 29 a 34, abajo ciclista, arriba Petroleros, Guzmán con el segundo, también adentro. A 4 ahora la diferencia. Baja la presión aquí en el Coliseo de Boulevard. La pelota la tiene el número 7, Cantaruti. Aquí la viene a buscar es Blosson. Intenta este mano a mano con la marca de Rec. Se comía el codazo Rec. Por eso el enojo.
¿Viste? Ahí le dice, ojo con el codo, porque el codo se lo comió en la nuez. El jugador Rec. Saca del costado del conjunto de Petrolero, que la viene a buscar. Es la Becerri, intenta para tres, erraba. La pelota recuperada por Rec y sale el conjunto del ciclista con Pacciotti. Ya la tiene Mendic, con una mano va para Guzmán y Guzmán que va a intentar penetrar, pero no, la saca para Pacciotti. En picadita para Rec, lo empujan a Rec, la saca muy bien para la tercera, va para Guzmán, Guzmán que la saca para ese costado, para Pacciotti, amaga Pacciotti, va para Rec, erraba, pero hay falta. Hay una falta personal del hombre de Petroleros, del americano, el número 15, Marshall. Habrá dos lanzamientos libres para Reque. Arrancamos. La pelota tiene Rec. 30-34. Rec el primero afuera. Irá con el segundo Rec. Rec con el segundo, también afuera. El que recupera ahora es Marshall. Iba la tercera con toda esa pelota. Va en voladita y recupera. No, la termina robando ahora. La hace muy bien el conjunto visitante. Doblazo, doblazo del conjunto de Petrolero. Se queja. ¿Eso es antideportivo o no? ¿O técnico? Sí, podría ser un técnico. Es según cómo lo tome el árbitro, ¿no? Ahora intenta Rec, doble de Newson. Restan 10, 59, 58, 57. La pelota tiene el número 7, Cantaruti. Se le queja, se le enoja. Ahora Guzmán le dice algo al oído. Guzmán que le gusta el roce. A la larga Guzmán te la devuelve. Lo sacan ahora Guzmán. Lo aplaude el Z Rodríguez. El que ingresa es Xavier Carreras. ¿Qué pasó? La falta del hombre de ciclista de Mendic, segunda personal. 55 segundos para que se termine este segundo cuarto. 4 abajo el conjunto local. 36 a 32. El primero de Ferrini afuera. El segundo para Ferrini. Afuera también el de Ferrini, que recupera en las alturas. Es el jugador Xavier Carreras. Que viene es la tercera para Mendic. Nuevamente para Xavier, que lo marca Ferrini. El que la viene a buscar ahora es Mendic. Va para la tercera. La tercera que la cambia toda para Xavier Carreras. Que lo marca Ferrini. Y ya la tiene Rec en este mano a mano. Intentará, sí, va Rec Newsom. Doblazo. Doble para el ciclista. Para poner las cosas 2 abajo y terminar de la mejor manera este segundo cuarto. O la mitad de este partido. La pelota tiene Cantaruti. Para mí que van a intentar terminar de 3. Y intenta Blossom. Blossom que hace una antideportiva. La grita, la festeja Rec. Y se viene ahora el pedido de minuto por el Z Rodríguez. Ahí está. ¿Se lo van a dar o no el minuto que pidió? No, no se lo dan. Hay cambio de ciclista. Sale Pacciotti, entra Guzmán. El árbitro que le dice, ojo que te estoy mirando con la que hiciste. Se sigue quejando. ¿Hasta cuándo va a hablar el jugador número 12? Blossom. No se puede hablar con los árbitros. La pelota tiene Mendic. Sale para la tercera. Ahora para Mendic. La tiene Guzmán, este la quiere cerrar. 11, 10, 9. La tiene Xavier Carreras, que la viene a buscar ahora en la tercera. Y le dice Xavier Carreras, no, esperemos.
Lo marca Ferrini, va para Mendic, nuevamente para la terza, un segundo, tire la terza para tres. ¡Tres! Triple, triple, triplazo, pam, 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 para la terza, para poner las cosas. 37, 37 para Ciclista, 36 para Petroleros. ¡Querían bomba! ¡Ahí está la bomba! Y realmente fue un final bárbaro de Ciclista. Mejoró en todo sentido en el ataque, mejoró en todo sentido en la defensa. No se quedó atrás Petrolero, pero lo que pasó acá fue que cometió errores Ciclista y los recompuso sobre la marcha. Y eso es lo que no pudo corregir el equipo de Petrolero. Termina perdiendo un partido, un primer tiempo, 37 a 36 Petrolero, pero no está nada dicho, mis amigos. Esto es, va a ser seguro, final cerradísimo aquí en el Coliseo del Boulevard, porque realmente así están dadas las cosas. Hay buenos lanzadores, buenos penetradores y hay buena predisposición a la marca esta noche. Por momentos es como que se olvidan de la marca, pero al recuperarla, al volver a las marcas, ese fue el resultado. 37 a 36, gana el Ciclista, descansamos.
Bueno, acá estamos, ya para el inicio del segundo tiempo. Creo que va a ser un partido realmente muy, pero muy importante. 37-36, gana Ciclista con una bomba del final del pibe La Terza, que tomó un impulso, pegó en el caño del aro, fue hacia arriba y volvió, ingresó un triple que le dio ganar este primer tiempo y le dio una pólvora necesaria para mejorar y mucho en lo que va a ser el segundo tiempo. Ganó Ciclista, pero no le sobra nada. Está ahí nomás de ser un partido realmente muy, pero muy parejo. Ha sido parejo el primer cuarto, a pesar de que había sacado una gran diferencia el equipo de Petroleros, pero vuelvo a repetir, Petroleros saca la diferencia de 13 unidades simplemente por los errores de Ciclista, no por el gran trabajo de Petroleros. Tuvo Petroleros un primer cuarto bárbaro, pero después se cayó. Y ahí, con esas penetraciones, con esa defensa aguerrida en plena zona, que hasta triplicaba las marcas a cualquiera que penetraba o que lanzaba, le dieron un resultado bárbaro, bárbaro al equipo de Ciclista Colinense. Así que ganó y es ya una historia. Veremos qué pasa en este segundo tiempo, cuando realmente Ciclista tenga que poner lo que hay que poner para llevarse el triunfo esta noche de acá, o bien será para Petrolero, que también se lo merece por el buen trabajo que han realizado. Fue duro, los dos quintetos se jugaron a muerte, salió beneficiado por un punto nada más el equipo de Ciclistas Juninense. El martes, escuche, level 10, porque hay durísimas declaraciones de algunos integrantes del equipo de los futuros, tal vez, directivos de Ciclistas Juninense. Y arranca el tercer cuarto, la pelota la tiene Cantarotti, intentaba, no podía. ¿Qué pasó? Hay falta. La falta de La Terza, la saca número 10 para el pibe, la segunda. El primero de Cantarotti adentro. Cantarotti con el segundo, sale de adentro la pelota y es recuperada por Guzmán. No se tiene que dormir Ciclista, porque este equipo en un ratito te saca una diferencia amplia. La pelota la tiene Pacciotti. Intenta en voladita, la termina perdiendo y ya sale Marshall. Va a intentar en este mano a mano, va, abre para Pau. Adentro, doble de conjunto de Petroleros. Pacciotti para Rec, Rec va a intentar, saca hacia atrás para La Terza, el que la viene a buscar es Pacciotti y ya la tiene Guzmán, en este mano a mano ya está en zona pintada, se eleva, va Guzmán para dos, cerraba, recupera Rec, doble de Rec, doble de Ciclista. Es la única posición que tiene que tener Rec en la cancha, jugar de 5-5 para que le dé resultados al Ciclista. ¿Es la noche de los políticos? Parece que sí, han venido y muchos, en tropa vinieron. ¿Acá derechito también? ¿Pero qué, le regalaban las entradas a los políticos hoy, el día del político? No viene nunca esta gente. Va, yo nunca lo he visto. Yo tampoco. Bueno, ojalá que se empiecen a sumar, empiecen a venir, empiecen a dejar el dinero en los clubes. Así que estaría bueno que se sumen los políticos. ¿Qué dice usted? ¿Hay alguno que no? ¿Hay alguno que no? ¿Sí? La pelota la tiene La Terza. La pide acá desde el costadito. Perdón, me equivoqué. El único que siempre lo sigue a Ciclista. Ex político, pero bueno, el señor Abel Paulino Miguel
Siempre. No diga ex político porque sigue estando. Bueno, pero siempre con ciclista, hace muchísimos años y siempre en el mismo lugarcito, contribuyendo con los clubes. La pelota la tiene Pau en este mano a mano contra Pacciotti. ¿Qué pasó? Le cobran la falta a Pacciotti. ¿Falta Pacciotti? Ya se escapaba y el hombre, Ariel Pau, que levanta la mano y lo deja y pasa. No sé, no la había la falta. La pelota tiene Pau en este mano a mano contra Pacciotti. Va Pau para tres. Cerraba Pau, la que recupera Mendic. Abre hacia el costado por el Yoruba. El Yoruba que la tiene. Álvarez que tiene ganas. En picadita ahora para Rec. Rec que dice. Ahí te la van a robar, Rec. No, la saca hacia el costado para Guzmán. Ahora para Pacciotti. Va Álvarez para tres. Sale de adentro la pelota. La primera vez que intenta Álvarez. Ya la tiene el número 6 del conjunto visitante. La Besarri. Que la viene a buscar es Blossom. Blossom que intenta. Va Blossom para dos. Blossom afuera. Recupera Rec. Ahora el Yoruba. Ya pasaba la mitad de la cancha. La abre ese costado para Guzmán. Guzmán para Pacciotti. Pacciotti para Álvarez. Álvarez que va a intentar. En picadita para Mendic. Mendic que ya la tiene. Se va a intentar dar vuelta. La saca con una mano para Pacciotti. Ahora va para Guzmán. Guzmán que intenta. Va Guzmán para dos. Erraba Guzmán. Intenta ahora nuevamente. Hay falta. Sobre Guzmán, 39 iguales, restan 7-13. Hay cambio. El que entra es Merchant, el que sale es Blossom. Irá Guzmán con los dos simples, irá en busca del primero. Guzmán con el primero adentro. Irá con el segundo ahora Guzmán. El segundo también adentro para Guzmán. 41-39. La pelota tiene la Besarri. Aquí lo marca Guzmán. Va a intentar robar esta pelota. Buena la marcada de Guzmán. No lo deja mover. Intenta la Besarri. Le abre ese costado para Pau y este la pone. Le pega una patada a Guzmán. Correcto, el intencional. Estiró la pierna a Karel Guzmán. Y le comete la falta intencional, tendrá lanzamientos libres la gente petrolero y repondrá de la mitad de la cancha. Irá con el primero Pau. El primero adentro. Tranquilo el chat hoy. La gente está muy metida en el partido. Gran partido, estamos viendo aquí en el Coliseo de Boulevard. Pau que erra el segundo. Pau, ex argentino. Exacto. Hombre discutido acá, pero bueno, excelente jugador. La pelota tiene Marshall y va para tres. Erraba ahora el que recupera. Es el número 15 de conjunto de ciclista, Federico Ollero. Va para Pacciotti, Ollero que va para tres. ¡Triplazo de Ollero! Ollero ya hace un par de partidos, Héctor, que de frente no erra. Siempre tiene dos o tres tiritos de tres, desde esa posición no erra. Muy confiado. Se lo dedicaba a alguien ahí en el camino, ¿no? Intentaba Merchant, doble de Merchant. Sí, la fase de penetración de Merchant. Tiene que estar, o sea, concentrado ciclista en defensa los 20 minutos que restan.
La pelota tiene Pachotti, abre para Ollero. Mirá, Ollero, intenta Ollero, la pierde Ollero. Y ahora que la recupera el Avesarri, abre ese costado para Cantarutti. Doble del conjunto visitante. Doble de Cantarutti. La pelota tiene Guzmán, va Guzmán para dos. Doblazo de Guzmán. Doble de ciclista. Restan 5 minutos 43. 46 a 44. Está ganando ciclista. Se la van a robar y se la roba el Yoruba. La robó el Yoruba. Y la pelota ya tiene Mendic. Mendic que ahora se ha acostado para Ollero. Ollero va para Álvarez. Álvarez que ahora se ha acostado para Pachotti. Amaga muy bien Pachotti. La saca, se ha acostado para Álvarez. Nuevamente para Pachotti. 46 a 44. 5-25 para que se termine. 9-8 de posición. Ollero para 3. Salió de adentro esa pelota. Salió de adentro. La pelota ya es recuperada por el conjunto visitante. La pelota tiene Marshall, doble de Marshall, doble de Petrolero. Intentaba con una mano Guzmán, la pelota recuperada por Marshall y se viene el conjunto visitante. La sacan hacia costado por Pau, ya tiene ganas de tres, Pau para tres, cerraba Pau. Intentaba en las alturas, quien la recupera es Mendic. Y Mendic sale hacia costado por Pachotti. Hacha y hacha, palo y palo aquí en el Coliseo de Boulevard. 46 iguales. Restan 4 minutos 35. Mendic para 3. La puso. Triplazo de Mendic. Triple de ciclista. La pelota la tiene Cantarutti. En picadita para Marshall. Intentaba, no podía. Le daba la lucha a Uruguay. Va Marshall para 3. Espera para 2. Doble de Marshall. Doble de Petrolero de Plaza Winkle. Le tiraba la patita ahora. La pelota la tiene Ollero y falta. ¿Será el feriado largo que trajo tantos políticos? Hay receso de trabajo. Claro, hoy no trabaja. Igual mucha gente se ha sumado hoy aquí en el Coliseo de Boulevard. La levantada del conjunto verde y rojo hizo venir varios hinchas que tantas derrotas seguidas. Igual también tenemos que pensar que estamos los primeros días del mes, la gente ha cobrado. Muchas veces cuando juega ciclista, Sarmiento, y una seguidilla bárbara de partidos, mucha plata se le va a una familia, ¿no? Con cuatro hijos, una familia que tiene dos hijos, más el choripán, la coca, 500 se te va a seguir de nada. Pero cobraron hoy. Yo cobré, no sé usted. Hay muchos que tienen suerte. Ah, pero hay muchas personas que cobran el último día hábil. Aparte por el feriado largo, le han depositado. Ah. Parece que no le depositaron a Coilini. ¿A usted, Ariel, le depositaron ya? ¿Sí? ¿Vio? Ah, Ariel está al día. Baja la plata de allá. La pelota la tiene Ollero, Ollero que intenta. Ollero, no, la tiene en picadita para Rec. Doble de Rec. Doble de Newsom. Ya la tiene Cantarutti, que la viene a buscar es Merchant. Merchant que da un giro. Le cobran una falta ahora al número 11. La falta fue de Reque, el número 11 de ciclista juninense, es la primera personal. La pelota tiene Cantarutti, va a intentar, la saca muy bien para Merchant. Merchant que se mete con pelota y todo. Ahora le metían una tapa desde atrás, pero gran jugador Merchant. La pelota tiene Rec, intentaba, no podía. ¿Qué pasó? Tiró la patadita. Respondrá el conjunto visitante. Es bueno Rec. Es bueno, Rec. No es... Guzmán, si le hubieran empujado así, le hubieran agarrado la mano así, Guzmán, están parando el partido en este momento. Sí, es un jugador que no ha explotado todavía acá en ciclista juninense, Rec. O sea, para mi gusto,
Reque es un hombre que es 5-5. No es un hombre para jugar afuera ni hacer ninguna travesura debajo de los cristales. Es fácil, le llega arriba y es doble. Es buenito todavía. Se parecía que Pau se iba de la cancha, pero no, la logró meter nuevamente. Ya la tiene Marshall, le va a intentar. Marshall caminó, respondrá el conjunto local. Baja el aliento del Coliseo de Boulevard. La pelota tiene Álvarez. El que la viene a buscar es Pacciotti. Abre la pelota Pacciotti. Va, ¿para quién? Era para Ollero. Le tiran manotazo de todo. Lo empujaron. Le dieron con todo ahí abajo. Intentaba Pacciotti y no puede. La pelota recuperada por Marshall. Pone primera, pone segunda. Va Marshall para dos. Doble falta. Le cobraron falta a Reque. Es la segunda falta personal del americano. Pero abre la mano el hombre de Petrolero, se queja Reque, pero la falta fue al revés. Habrá lanzamiento libre para el hombre de Petroleros. La pelota tiene Álvarez en este mano a mano. Va a intentar Álvarez, la saca hacia afuera para Xavier Carrera. Intenta Xavier. Falta de Merchant, el número 10, es la segunda personal. Intenta Xavier con el primero adentro. Xavier con el segundo también adentro. 53-50 está ganando el conjunto de ciclista. 2-20 para que se termine este tercer cuarto. La pelota la tiene Cantarutti. Aquí la viene a buscar. Es Pau. Pau que intenta. Va Pau. La abre bien para Ferreri. Intenta ahora Merchan. Abre para Pau. La puso. Triplazo. Lo gritó la platea. Pau. Para poner las cosas 53 iguales, 1.58 para que se termine este tercer cuarto. La pelota tiene Pacciotti, que la viene a buscar es Rec. Nuevamente ahora para Xavier, ya viene Ollero. La pelota la tiene Pacciotti, intenta Pacciotti, va Pacciotti, intentaba penetrar. Hay una falta. Bastante tiempo sentado Guzmán. Por lo general, muchos minutos mete, ¿no?, en el partido. Sí, hay que saber de que Guzmán tiene 3 faltas personales. Lo van a reservar seguro para el último cuarto. ...53 iguales... ...1.44 para que se termine este tercer cuarto. Irá Pacciotti con el primero. Pacciotti con el primero adentro. 54-53. Z Rodríguez que le dice a Xavier Carrera, dale, dale, empezá a aparecer, dale, aplaude. Irá con el segundo, también adentro. Lo empujaban Ollero, terminaba en el piso. Manda a secar el árbitro del partido del parquet. Aprovecha a Daniel Jaule, se mete dentro de la cancha, habla con Marshall. Está en Cespeña, Jaule. 55-53, gana ciclista, 1.43 para que se termine. Le tiraba el manotazo de atrás Álvarez, no podía. La van a recuperar y la recupera ciclista. Y va Xavier, Xavier, ¿para quién? ¿Para quién? ¡Ay! ¿Para quién? Una contra bárbara metía. Hay que estar tranquilo. ...1.34...
Le cambia la marca Pacciotti a Xavier. Pacciotti va a ir con la marca del jugador Ferrini. Carrera con la marca de la Besarri. Álvarez que le tira desde atrás. Gran base la atrás. Y recupera Ollero la pelota. Ahora se ha acostado para Álvarez. Álvarez que se hace dueño de esta pelota. En picadita para Ollero. Doble. Doble de ciclista. 57-53. 1-12, 1-10 para que se termine. La pelota tiene Cantaruti. Hay que robar esta. ¿Quién lo decía eso? La pelota la tiene Cantaruti. Intenta Marshall. Marshall que va para dos. El robo Marshall. Recupera el ciclista. No. La pelota es convertida por Ferreri. Ferrini era. Partidazo aquí en el Coliseo del Boulevard. La tiene Ollero. El que la viene a buscar es Xavier Carreras. Ya la tiene el rec. Intenta Pacciotti. Va para Xavier y Xavier que dice, acabo, intenta penetrar, lo chocan. Ferrini se queja, pero cuando sintió el golpe, tendría que haber caído, ¿no? Ferrini. Al mover el paso para atrás, le cobran la falta. Exacto, pero ojo con eso cuando son las faltas en ataque, porque queda a consideración del árbitro. Cuidado con esto. 57-55, uno más ahora. Les queda el segundo también para Xavier Carreras. Hay cambio en el conjunto verde y rojo. Entra Barroso. Se fue Pacciotti, se fue Reque, ingresó Bismara y Barroso. 29, 28 para que se termine este tercer cuarto. La pelota tiene Cantaruti. Se queja Cantaruti porque lo tocan, lo empujan. Una marca muy pegajosa la de Álvarez. Le tiran todo, manotazo a Marshall. No puede. Va Xavier Carreras al piso. Respondrá ciclista esta pelota. Se enoja Marshall. Cable que le dice 2 contra 2. Son 2 contra 2, le dice. Sí, no le están saliendo las cosas del pedido de Jaule, ¿no? En este momento. Por eso se queja Daniel, con su dirigido. Y ahora pidieron minutos la gente del ciclista. 15 segundos, retan, gana ciclista por 4. Ha hecho mejor las cosas. Esa marca a presión de la cual hablábamos en un primer tiempo, esa es lo positivo que tiene ciclista juninense, Arranca con pegajosa marca, y ahí están. Entre 2 y 3 jugadores son los que van encima del hombre que lleva la pelota. Cuidado con esto, Realmente cuidado con esto, porque en esas defensas tan aguerridas, donde se sacan las ventajas. Daniel Jaule tiene un inconveniente en el equipo. No es un equipo muy bien, o sea, no es un equipo muy marcador. Es un equipo muy tirador. Y si está derecho, con más razón todavía, tiene una noche fenomenal. Bueno, pero no le gusta la marca, el roce. A este equipo no le gusta. Y eso es lo que está haciendo ciclista. Gana ciclista por 4 unidades, 59-55. Veremos qué pasa en estos últimos 15 segundos para ir al descanso. Y se vendrá el último cuarto, que va a ser tremendo. Que será favorable para uno o para otro acá, porque realmente los dos han jugado lindo, lindo partido. La pelota la tiene Álvarez, intenta en picadita en la zona pintada, lo agarraron la mano, el brazo, todo. Falta del número 6 de Rodrigo Lavezarre, que dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué me cobraste. Le bajaron la mano, Lavezarre fue el de la falta, es el número 6, es la segunda falta personal de él, clarísima falta, él se queja, pero clara falta. ¿Cuándo juega ciclista de nuevo de local, sabe? El otro viernes, el viernes 6. El 4 está viajando a Rocamora y el 6
partido final de ciclista acá frente a Gimnasia Esgrima La Plata. Partidazo en el Coliseo. Me imagino lleno de políticos. Como hoy no, más. Van a estar trabajando. Intentaba ahora de muy lejos, pero no. Y ahí, final de este tercer cuarto. 61-6-1 para ciclista. 55-5-5 para petroleros. Tiene que jugar ciclista de esta forma, tiene que seguir igual, porque es un aguerrido equipo y hace muy bien las cosas este conjunto visitante. No se tiene que volver loco ciclista, tiene que trabajar la bola en todo el perímetro, trabajarla con tranquilidad. Grosos errores como por ejemplo lo que hizo en un momento Xavier Carrera, que iban directamente al doble o al triple porque estaba en posición de tres, la tiró hacia el costado, no se le dio a nadie. Esas son las cosas, pero esto ocurre, ¿sabés quién? En un juvenil que tiene una pólvora bárbara como Xavier Carreras, hace este tipo de errores, comete esos errores. Un hombre que realmente está creciendo basquetbolísticamente y creo que en algunos años o en algún momento lo vamos a ver en equipos de élite o en equipos, en grandes equipos, realmente, porque lo está haciendo, tiene un trabajo bárbaro ese jugador, así que habrá que ir siguiéndole los pasos a Xavier Carrera, pero vuelvo a repetir, esos errores hay que medirlo a la hora de que hay que hacer las cosas, hay que trabajar de una manera más tranquila, porque el equipo que tiene enfrente es aguerrido, es un equipo de buena mano, y realmente hace las cosas bien. Ciclista lo favoreció ampliamente en este tercer cuarto. La marca aguerrida que tuvo y el salir rápido en contragolpe. Por eso, ciclista gana 61-55. Por 6 unidades, gana el verdirrojo en su casa. ...61-55... gana el conjunto verde y rojo, gana ciclista de Junín. La pelota tiene la Becerri, intenta la Becerri, doblazo de la Becerri para poner las cosas. 61-57... 9:45... restan de este cuarto. Acá se define el partido, acá se define la cosa. Es que la viene a buscar el Xavier Carrera, que lo marca es Blossom, la sacan hacia el costado para Guzmán. Guzmán contra Ferrini, lo coordinaban, ahora era Bismara. Intenta Guzmán, va para dos. Erraba Guzmán. La pelota es recuperada por Ferrini, que se agacha. Toma la pelota con sus dos manos y dice, tranquilo, que la tengo yo, y ya la tiene Blossom. Blossom que va a intentar penetrar, ya está en zona pintada, le tira Reck desde muy lejos. Va Blossom para dos, erraba. Intentaba Marshall, ¿qué pasó? Vamos a ver a quién le cobró la falta el juez. A Reque le cobró la falta, es la segunda falta personal del hombre de ciclista. No sé, no vi ese agarrón que dice el árbitro, como que lo agarra de la espalda y lo tira al piso, ¿no? Veremos. Repone el petrolero. Va a reponer desde el fondo el conjunto visitante. ¿Triple fue, Héctor? No la vi bien. No vi de dónde saltaba. Doble. Gracias, Ariel. No vi si pisaba, no alcancé a ver el árbitro. La pelota la tiene Guzmán. 61-59. Va Guzmán, para mí caminaba, pero no. Bismara que va para doble. Doble de Bismara. 63-59. Restan 8:45. Qué responsabilidad para Bismara. Quedó solito y solo. Creo que le tembló todo el cuerpo al pibe. La pelota la tiene la Becerri. Ahora le cobra. O sea, de acuerdo quién se queja y cómo, es técnico. Hoy el jugador visitante saltaba, peleaba, discutió, todo. Se enoja Guzmán ahora. Difícil momento del ciclista con este innecesario técnico
que realiza Karel Guzmán. Realmente increíble. Tenía tres faltas, estaba jugando bien. Y bueno, quinta falta personal. Vamos a ver qué pasa ahora con esta baja tan, tan grande para Ciclista. ...63-59... está ganando Ciclista, restan 8 minutos 34... aparte fue el mismo árbitro donde le gritaba hoy, jugador Marcia, que fue, o Blossom, no me acuerdo quién, y dijimos qué raro que no cobró, ¿no? Porque no se le puede hablar al árbitro. Cantarutti de tres, se la puso Cantarutti, triplazo para poner las cosas. Uno solamente arriba, abre el conjunto verde y rojo, restan 8 minutos. En el mejor, en el momento justo vino el triple. La pelota la tiene Bismara, va en picadita para Rec. Sale Rec, intenta ahora el pase, va para Xavier Carrera, erraba ahora. Intenta Rec de nuevo, doble falta. Doble falta de Rec. Tendrá el bonus. ...65-65 para Ciclista, 62-62 para Petroleros. Empezó a tener gran participación Raúl Lorenzo, el árbitro del partido, ¿eh? Está llevando los hilos de este difícil partido. Intentaba Rec ahora, erraba, una jugada de tres, era clarita, pero bueno. Le cobraron la falta a Bismara, es la primera personal de Bismara. La segunda falta de Rec. Ya la tiene Cantarutti. Hay pérdida ahora. El que repondrá el conjunto verde y rojo. Quien la viene a buscar es la terza. Va para Álvarez. Álvarez en picadita ahora para Rec. Rec en este mano a mano contra Blossom, intenta. Rec, ¿qué pasa? Le daban a Rec. Ahora se enoja Rec. ...65-62... hay cambio en Petrolero. Se va Blossom, entró Merchant en el equipo de Petroleros. La pelota tiene Álvarez, el Yorugua, que va a intentar en este mano a mano. Que la viene a buscar es la terza. Todo en la zona de tres, ahí va a encarar en el mano a mano. Va la terza para dos. Doble de la terza. Doble de Ciclista para poner las cosas, 67-62. Restan 7 minutos 12. La pelota la tiene Merchant contra Bismara. Hay que robar esta. Intenta ahora, la tocaba Xavier, que no podía. Intenta Pau, va Pau para dos. Tiraba cualquier cosa. Se enoja. Daniel Jaule, la pelota va para Rec, Rec intentaba taponazo ahora de Merchant y sale el conjunto visitante. Cantarutti que dice, tranquilo muchachos, vamos a manejar este ataque. La pelota tiene la Bezarra y la saca hacia el costado para Pau. Pau que va a intentar, Pau amaga todas, se hace golpear, o sea, se hace rozar y él quiere que todas sean falta. No son todas falta. Ahora le tiran de atrás a Xavier Carrera, le cobran antideportiva. Compensando se llama. Sí, Juan Compensando entró a trabajar ahora. Falta intencional de este jugador, no lo vi. Falta existió, intencional. Para mí, esta no fue para tanto y la otra tampoco. Con esta quiere compensar el error anterior. Xavier Carrera con el primero adentro.
El segundo de Xavier Carrera también adentro. Y hay minuto pedido por Daniel Jaule. Pacciotti para la terza. Restan 6 minutos 30. Arriba ciclista. 69 a 62. La pelota tiene Pacciotti. Va para el rec. Intenta de tres. ¡Pam, pam, pam! ¡Triple de la terza! ¡Triple de ciclista! ¡Bomba y bomba la terza! Máxima de la noche para ciclista. La pelota ahora va para el conjunto de Petrolero. Intentaba de tres, no podía. Le meten el manotazo en la cara. El árbitro del partido lo ve. Le cobra falta a Cantarutti. Y aprovechamos ahora para mandarle un saludo grande a Raúl Bayén, que nos está siguiendo la transmisión. El hermano de Ariel Bayén. Pero en realidad sería Ariel Bayén es hermano de Raúl. Porque el más conocido es Raúl. Ariel no lo conoce nadie, ¿o no? Un abrazo grande, Raulito. Vamos, vamos que se puede, hermano. El mejor mozo de la cuadra. Así que un saludo bárbaro para Raúl. Dice Ariel que usted se hace el que está dolorido, Raúl. La pelota la tiene. La tiene la terza, intentaba ahora, doble de la terza. Qué buen momento, qué buena ráfaga de ciclista por estos momentos. Está perdido el equipo de Petrolero, vamos a ver si encuentra los caminos. Intenta ahora, Merchan, abre ese costado. La pelota la tiene, la Bizarri, viene Merchan. ¿Qué le pasa a Ariel? Se pone nerviosa. Se comió el choripán, yo no quería choripán, Ariel, deje, no importa. Tercera falta personal de Xavier Carreras. Menos mal que había cobrado, Ariel. Dijo que había cobrado, ¿no? Compró un choripán, nada. El primero para Merchan adentro. Filma el partido, uno de los políticos. Filma el partido porque, claro, no lo puede creer. Dice ahí. Debe estar filmando, decir, mi primer día aquí en la cancha de ciclista. Está haciendo reconocimiento de campo. Claro, dice, muy contento por la invitación, la primera vez en mi vida que entro a la cancha. La pelota la tiene quien, Rec. Abre ese costado para Mendic, el que la viene a buscar es Xavier Carreras.
Va para la terza. Le mandaban saludo a Ariel recién, que no pueden ver cuánto falta en el partido. Intenta Pacciotti, Pacciotti para dos. Doble de Pacciotti, doble de Ciclista. Para poner 76-76, Ciclista 63 para la visita. Restan 4 minutos 47. La pelota recuperada por Pacciotti. Pacciotti que dice juego, juego. Va para la terza, Javier Carrera para dos. Doble de Javier, doble de Ciclista. Apareció Javier Carreras. Z Rodríguez que le decía, tenés que aparecer, y bueno, ahora está apareciendo. No es que aparezca o no aparezca, es que apareció Ciclista con esas defensas que ya lo veníamos marcando, que las había perdido por momento en el primer tiempo y las recuperó sobre el final del segundo cuarto, y las vuelve a seguir justificando bajo todo punto de vista ahora en estos momentos. Restando 4.38 para el final. 78-63, una máxima diferencia en favor de Ciclista Juninense por el gran trabajo. Y le dije, no está encontrándole el camino el equipo de Petroleros, y realmente no lo encontró. Tuvo que Daniel Jaule pedir el minuto sí o sí para poder lograr a ver qué pasa si reacomoda la barca en estos últimos 4 minutos. Ciclista está imparable, marca pegajosa, con buena salida, con buenas penetraciones, le dan también una jerarquía a estos ataques fijos. De la mano tremenda del pibe Javier Carreras, del pibe La Terza, de la bomba Pacciotti. Bueno, los chicos están haciendo de las suyas. Vuelvo a repetir el tema de Reque. Para mí Reque Neusón tiene que estar sí o sí debajo de los cristales y recibir más limpia la bola. No hacerlo tan aguerrido, porque él no es un gran marcador, él es un gran encestador. Entonces hay que aprovecharlo por ahí. La pelota tiene Cantarotti. Lo dejó mojadito el micrófono. El que la tiene es Pau. Va para Blosson, intentaba, no podía. Recupera el conjunto de Ciclista con Javier Carrera. Se va a frenar ahora a esperar a sus compañeros. La tiene La Terza, que se mueve Mendic. Mendic ahora hacia el costado para Pacciotti. Pacciotti en picadita, ¿para quién ahora? Para Rec, la saca con una mano. Me acabo de enterar una bomba, tremenda la bomba. Intenta Rec, doble de Ciclista. Doble de Rec. Parece que la entrada no se pagó. Es visitante. Amiguitos. Ay, increíble. No le saca un peso a político. La pelota tiene Ferrini, intenta Blosson, no podía. La recupera. La recupera Javier Carrera. Irá a tirar dos simples. Voy a decir algo al técnico de la selección argentina de básquetbol, que me merece el mayor de los respetos. Lo tienen a Javier Carreras, un hombre que hay que buscarle la vuelta, y ese jugador tiene que estar acá. Es un jugador impresionante que está jugando hoy en Ciclista y que merece escalar superposiciones. Ese señor que está tirando ahí es un excelentísimo jugador con un futuro tremendo en nuestra República Argentina. La pelota tiene Cantarotti. Muy bien para Pau. Doblazo de Pau. La pelota tiene La Terza. Va para Pacciotti. Javier Carreras. Mendic. Ahora va para Pacciotti. Pacciotti que va a intentar. No. Va en picadita ahora para Rec. Intentaba Rec, no podía. Pero hay falta. Thank you.
El primero adentro. Bueno, Xavier Carrera es de República Dominicana el hombre, y yo creo que tendríamos que ver la gran posibilidad de nacionalizarlo a este chico, ¿eh? Nacionalicémoslo, muchachos, no perdamos esta calidad de jugador. Sale en contragolpe, tiene buena defensa, tiene buena mano para el gol. Señores, creo que tenemos un excelente jugador en nuestras manos. Tiene 23 años, en octubre cumpliría los 24. La pelota la tiene la terza, va para Mendic, ahora para Pachotti. La terza nuevamente, 83 a 66, se ha escapado el conjunto verde y rojo, 2 minutos 40, va para Mendic, abre para Xavier, y Xavier que va a intentar penetrar, le tiraban desde atrás a Xavier, doble y falta. Tremendo lo de Xavier Carreras. El cuarto fue letal de este jugador. Hay cambio ahora en el conjunto verde y rojo. Entra Yoruba, el que se retira es Pachotti. ...85 a 66... La pelota tiene Pau Pau desde muy lejos para tres. La pelota pega en el soporte. Y recupera el ciclista con quien, con Xavier Carreras. Tiene ganas de otro mano a mano, pero no. La cambia de costado para Álvarez. 85 a 66. Para mí liquidado, pero puede pasar cualquier cosa en el básquet. Para mí recontra liquidado. Intenta Rec. Rec que va para dos. Doble de Rec. Doble de ciclista. Baja el aliento en el Coliseo de Boulevard. Una gran levantada el conjunto de Junín. La pelota la tiene Cantaruti. Intentan este mano a mano. Va para Ferrini y la saca hacia atrás. Viene Marshall para tres. Erraba Marshall. En las alturas Xavier Carrera. Va para el Yoruba. Ensordecedor. Aquí en el Coliseo de Boulevard. La pelota la tiene la terza, la perdía. Se viene Cantaruti y doble de conjunto visitante. Ya la tiene la terza. Intentaban en ese mano a mano Ferrini, intentaba robar, pero no podía. Intenta Rec, no puede. Va Rec de nuevo, le tiran desde atrás. La pelota le pega en la pierna, se termina yendo al fuera. Repondrá el conjunto visitante. Vamos a aclarar una situación. Bueno, dale vos que seguimos. La pelota la tiene Mendic. La tiene Carrera que va a intentar en este mano a mano, la saca hacia atrás, pero no. La pierde. Intenta ahora Cantaruti, no podía. Cuando me toque, chao. La pelota la tiene, recupera el conjunto de ciclista. Va Merchan. Sale de adentro la pelota. Intenta Merchan nuevamente. Va Merchan para dos. Le tira de atrás. Xavier Carrera, hay una falta. Se la cobraron a Mendic. Mendic va a hacer la segunda falta personal. Te digo, el pibe Xavier Carrera, su mamá es de República Dominicana. Él es argentino.
gracias por los que nos informan, pero él es argentino. Con más razón todavía, entonces, muchachos, ahí tienen casaca número 9, de ciclista juninense, que lleva los colores pegados en el pecho, porque de la forma que jugó esta noche no lo juega cualquiera. Es el hombre de la selección argentina, te guste o no te guste. ¿Sabe cómo se llama? Xavier Carreras. Y se termina el partido aquí en el Coliseo del Boulevard. 87-69. 6-5-4. Y se terminó aquí en el Coliseo del Boulevard. Otro triunfo más para el conjunto verde y rojo. Viene Jaule a ver con los árbitros. A ver, saluda a uno, al otro. No pasó nada. No hubo ninguna recriminación. Y ha ganado el conjunto verde y rojo una vez más. 87-69. Y se queda dos puntos más aquí en Junín. Hey. Bueno, ha ganado ciclista, mis amigos, 87-69, en un cuarto tremendo, tremendo el cuarto de ciclista juninense, el último cuarto. Puso ganas, puso marca, puso gol, puso todo lo que tiene que poner un equipo. Y ahí vino el tema cuando Guzmán se va por quinta falta personal y aparece un hombre llamado Xavier Carrera, que a lo largo y ancho del partido había hecho las cosas bien y llegó a un punto tope que dijo, voy a hacerla, pero no bien, súper bien. Y ahí sí, súper, súper bien lo de Xavier Carreras. Y digo, Xavier querido, de esta forma te quiero en cualquier lado. Te quiero en cualquier lado, te quiero en la selección, te quiero en cualquier lado. Porque de esa forma se juegan las finales en el básquetbol argentino, en el fútbol argentino. Poniendo lo que hay que poner. Felicitaciones a todo el equipo de ciclista. Felicitaciones al equipo de Petroleros que dio batallas tres cuartos. Y no lo pudo cerrar en el último. Ganó ciclista ampliamente, 87-69. Y esto es historia, mis amigos. Gracias a todos, gracias a todos por habernos recepcionado. Gracias, Ariel. Chau, Javier Leguizamón. A todos, mil gracias. Se vivió una gran fiesta aquí. Ganó ciclista y va por los dos que restan.